Australia dari Indonesia pasca eksekusi dua warga negaranya, Mulan Sukumaran dan Andrew Chan. Sementara di Bogota, Kolombia, Menteri Luar Negeri Brazil pada hari Selasa menyampaikan jika negaranya terkejut setelah eksekusi warga negaranya Rodrigo Duarte terpidana mati kasus narkoba. Ini disampaikannya saat melakukan pertemuan bilateral dengan Kolombia. Dan ini adalah kali keduanya warga negara Brazil di eksekusi pada tahun 2015. Respect the Indonesian system. We respect Indonesia's sovereignty. But we do deplore what's been done. And this cannot be simply business as usual. For that reason, once all the courtesies have been extended to the Chan and Sukumaran families, our ambassador will be withdrawn for consultation. I want to stress that this is a very important relationship between Australia and Indonesia, but it has suffered as a result of what's been done over the last few hours. El gobierno brasileño recibe con gran consternación la confirmación de la ejecución. Hicimos todas las gestiones posibles. La presidenta Dilma Rousseff envió numerosas cartas, 6 cartas al presidente, al anterior y actual presidente de la Unión. También el presidente Lula, durante su mandato, hizo muchas intervenciones, gestiones, envió cartas también sobre el tema porque consideramos que era una cuestión humanitaria. Él comprobadamente estaba enfermo, sufría de esquizofrenia y nunca contestó la acusación ni el proceso judicial. Y respetamos la soberanía de Indonesia, pero siempre contestamos la aplicación de la sentencia por cuestiones. Tendrá esta información. El año pasado, Juan Duro, acá en Breda, en Jakarta, para...